Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes a este canal, a Canal 8, el canal pluralista, el canal de todos ustedes. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, que vamos a dedicar en esta ocasión a debatir sobre cita, con el título de cita en las urnas, sobre la Constitución Europea y esa convocatoria de referéndum que tenemos para acudir a votar el próximo domingo. Queremos agradecer la presencia en el estudio, la participación en el debate de nuestros invitados, de doña Patricia Hernández, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por la isla de Tenerife. Doña Patricia, bienvenida al programa. Bien hallada de nuevo, muchas gracias. A doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife. Muy bienvenida, doña Cristina. Muchas gracias. Y también a don Javier Morales Febles, comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Don Javier, bienvenido. Muchas gracias. Asimismo, tenemos que agradecer las declaraciones que en el transcurso de este programa van a realizar don Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, PNC, y don Ramón Trujillo Morales, coordinador insular en Tenerife de IU. Igualmente, pues aquellos ciudadanos que han hecho declaraciones las escucharán ustedes en la última parte del debate. Bueno, vamos, como siempre, a iniciar este programa con el informe que han preparado los servicios informativos del Canal 8. El próximo domingo, los españoles están llamados a las urnas para votar sí o no al tratado por el que se establece una constitución para Europa. Ante el inminente referéndum, el Centro de Investigaciones Sociológicas hacía público el pasado jueves un estudio según el cual el 90% de los españoles admite que desconoce el contenido de la Carta Magna. Hoy, en Crítica en 8, intentaremos acercarles parte de ese tratado constitucional. De entrada, los principales partidos políticos del archipiélago coinciden en destacar que Canarias es la única región española que aparece mencionada de forma expresa en ese tratado. Exactamente lo hace en el artículo 3.424, donde se reconoce que la situación social y económica estructural de Canarias, Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, La Reunión, las Azores y Madeira se ve agravada por su lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica respecto de un reducido número de productos, factores que perjudican gravemente su desarrollo. De hecho, un estudio que ha presentado el Gobierno canario concluye que esa situación geográfica del archipiélago genera costes adicionales en la actividad productiva pública y privada de las islas por valor de unos 5.700 millones de euros, casi la misma cantidad que el presupuesto regional. Para salvar ese sobrecoste por la lejanía y la insularidad, el mismo artículo 3.424 concreta las medidas específicas que se deben aplicar a las regiones ultraperiféricas, en materias como las políticas aduanera y comercial, la fiscalidad, las zonas francas, la agricultura y pesca, las condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales y las subvenciones públicas. Además, el tratado añade otro artículo clave, es el 3.167, que consolida las ayudas otorgadas por los Estados miembros a las regiones ultraperiféricas, de lo que se deduce que los canarios tendremos los mismos derechos que cualquier europeo, más un trato especial por nuestras condiciones geográficas, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento del archipiélago como espacio único económico, social y cultural. El Ejecutivo Autónomo también asegura que las islas se convertirán en el centro del Atlántico si consolida su posición en Europa, erigiéndose en una efectiva plataforma tricontinental, como puente de encuentro entre Europa, América y África. El sí a la Constitución Europea lo piden también otras entidades canarias, como las confederaciones de empresarios y las cámaras de comercio, quienes afirman que el tratado será decisivo para incrementar la productividad de las empresas isleñas y negociar el carácter permanente de las ayudas que se reciben. Es más, consideran la Carta Magna como fundamental para el futuro al ofrecer la oportunidad de participar activamente en la gestión de los fondos comunitarios. En similares términos se han manifestado otros colectivos, como los industriales y los sindicatos mayoritarios Comisiones Obreras y UGT. Aunque no todos son para bienes, ya que partidos como Izquierda Unida Canaria y Los Verdes han mostrado su rechazo, la mayoría de los líderes políticos y económicos coinciden.
El Tratado Constitucional acercará a nuestro archipiélago mucho más a Europa, consagrará la unidad política de los Estados miembros, aumentará el equilibrio social y fortalecerá los derechos humanos, la democracia, la justicia y la libertad. Por tanto, este domingo llega una cita que será histórica para Canarias. Hasta aquí ese informe inicial de los servicios informativos del Canal 8. Por cierto, les recordamos a todos ustedes que si desean participar, les animamos a participar con sus puntos de vista, con sus sugerencias, pueden hacerlo a través del correo electrónico cuya dirección figura en este momento al pie de la pantalla. No dejen de comunicarse con nosotros y de expresar esas opiniones que tengan a bien trasladarnos. Bien, pues ya está el debate abierto y, por lo tanto, doña Patricia, puede empezar, por ejemplo. Pues, por ejemplo, yo creo que hay consenso en torno al sí de la Constitución Europea, no solo en las organizaciones políticas, las organizaciones sindicales, empresariales, pero incluso hay discrepancia con los partidos verdes, porque hay muchos de ellos que sí propugnan el sí, hay otros que no. Es pasar de la Europa del mercado, la Europa que se llamaba de los mercaderes, a la Europa con modelo social, a la construcción política de Europa, una Europa que intenta construirse en la paz, en la libertad, en la justicia social, en la no discriminación, en la igualdad entre el hombre y la mujer, en la solidaridad, el desarrollo sostenible y tantos valores en los que nos hemos reflejado los españoles y los canarios. Es fundamental que mayoritariamente vayamos a votar en este domingo y a votar sí, que es lo que pide mi partido político y yo individualmente. Y bueno, desde aquí pues lo tendremos la oportunidad de hacerlo a lo largo del debate e invitar a todos los canarios a votar, ¿no? Sin duda, porque supongo que en la Constitución le faltarán cosas. No sé si será un instrumento ya perfecto o es todavía perfectible, empezando por esa ausencia de la alusión a raíces cristianas de Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno. Yo lo primero que tengo que decir, don Ricardo, es que yo estoy agotada. Yo soy la presidenta de un partido político, del Partido Popular en Tenerife, y desde luego, desde que se anunció que el 20 de febrero tendríamos el referéndum de la Constitución Europea, los que, como yo, en el Partido Popular nos consideramos europeístas convencidos, no hemos parado de convencer a gente por diestro y siniestro, intentando convencerlos de que Canarias se juega mucho. Si España se juega como país mucho en esa Constitución el domingo, desde luego los canarios nos jugamos mucho más. Hemos tenido, hay que decirlo, los 20 años mejores, de mayor bienestar de nuestra historia contemporánea. Nosotros decidimos hace 20 años ligar nuestro presente y nuestro futuro precisamente a Europa, y yo creo que hay muchos motivos y espero que a lo largo de este debate podamos comentarlos para que la gente vea las ventajas que podemos encontrar en apoyar este texto constitucional. Pero como decía, estoy agotada y estoy agotada porque me hubiera gustado tener más tiempo para poder explicar y hablar de las ventajas de la Constitución Europea. Yo soy de las que pienso, igual que el Parlamento Europeo, que era mejor aprovechar las primeras fechas de mayo, y que hacer una especie de referéndum, de plebiscito a nivel europeo, de manera que en mayo ya todo el mundo conociera mejor este texto, este tratado constitucional, que mucha gente me corrige y me dice no es una constitución, es un tratado. Llevan razón, pero tiene vocación de ser una constitución y eso es lo importante. Por eso digo que dejando las cosas negativas a un lado, desde el Partido Popular vamos a seguir pidiendo ese sí, porque estamos convencidos de que va a ser muy bueno y de que, desde luego, nos sienta muy bien a Canarias Europa. Oiga, doña Cristina, y esa versión que circulaba por ahí, según la cual el Partido Popular iba a pedir el sí, pero con la boquita pequeña, que pues les adjudicaban alguna fuerza política, ha sido así, ¿no? Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no sé si los telespectadores me habrán visto, tengo fama de tener una sonrisa grande y una boca muy, muy grande. Y desde luego es público y notorio porque hemos convocado a todos los medios de comunicación, a todos los actos que como partido hemos organizado en Tenerife y en toda España. Tengo que decirle que yo he estado en las Islas Baleares este fin de semana, he estado con Eduardo Zaplana y he estado con Benita Ferrero, la vicepresidenta de la Comisión Europea, que también estaba haciendo campaña por el sí, porque hay que decirlo, el Partido Popular no solo apoya la Constitución Europea en España y, por supuesto, en Canarias, sino que desde todos los estados de Europa, ahora 25, el Partido Popular va a estar pidiendo el sí a la Constitución Europea.
sí es verdad, y yo espero que entremos a lo largo de este debate, que bueno, pues hay una pequeñita parte de esta Constitución que no nos gusta del todo, pero como somos responsables, somos consecuentes y creemos que Europa es el camino, pues vamos por ese camino. Muy bien, pero es cierto eso que yo le he dicho, de que había alguna versión que circulaba... Hombre, yo sí le puedo decir, don Ricardo, de que me ha sorprendido que desde el partido político que tiene la responsabilidad de conseguir el día 20, el próximo domingo, la máxima afluencia, hayan estado más pendientes de la campaña electoral del Partido Popular que de decirle a sus socios de gobierno, a los catalanes y a los vascos, que había que apoyar, que España le sienta bien Europa y que hay que ir por Europa. Pero bueno, yo creo que podremos entrar a lo largo del debate, ¿no? Muy bien, vamos a ver a don Javier, que todavía no ha hablado. Sí. Don Javier Morales, como comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Bueno, yo creo que esta Constitución no solo se basa en todos esos valores que se ha venido exponiendo por el resto de contertulios, sino también que sienta las bases o crea un marco adecuado para el progreso de Canarias. Es decir, esta Constitución nos permite seguir trabajando, seguir construyendo Europa, nos va a permitir seguir desarrollando Canarias, sobre todo enlazando Canarias con nuestro entorno geográfico próximo, creando oportunidades de trabajo en Canarias como esa plataforma de servicios y de enlace, y creando oportunidades en África y en otros lugares. Y yo destacaría que esta Constitución es la Constitución también de la solidaridad, es decir, de la construcción a nivel internacional de un mundo más equilibrado, en el sentido de que no solo vela por el desarrollo económico, sino que también vela por el equilibrio territorial dentro de Europa, en lo que es la Europa de las regiones, sino también que a nivel internacional la capacidad de la Unión Europea como fuerza que va a influir en modelar el futuro de todo el planeta se ve reforzado por una Constitución de este tipo. Por tanto, nosotros desde Coalición Canaria también creemos que es fundamental un apoyo claro por esos valores y porque nos va a permitir seguir trabajando de manera más contundente en Europa en el futuro. ¿Va a tener también, van a permitir avances sociales claros? Yo creo que sí, que es evidente que esta es una Constitución que tiene un peso social importante. Hay que tener en cuenta que inicialmente, hace años, se hablaba solamente de cohesión económica o de convergencia, y ahora en este momento se habla de cohesión social y cohesión territorial, es decir, un equilibrio a nivel social y también un equilibrio territorial. Doña Patricia, antes de doña Cristina, me parece que con mucha delicadeza, como es habitual en ella, pero con la claridad que también la caracteriza, me parece que he creído escuchar, o hemos creído escuchar, de que ustedes han estado medio tumbones y más pendientes de lo que hacían ellos que de hacer su propia tarea. Habló de varias cosas. Esa era una, decía que habíamos mirado más en tanto a nuestros socios de gobierno, que recordemos que no militan ninguno de nuestros socios de gobierno en el Partido Socialista, es decir, lo que demuestra es la madurez de nuestro sistema político. No pertenecemos al mismo partido político, por lo tanto pensamos diferentes cosas, si no nos hubiéramos presentado todos bajo la misma sigla, y lo que tenemos es un proyecto de gobierno para estos 4 años, que no es ni definitivo en el tiempo ni tampoco en lo político. Estamos de acuerdo en cómo gobernar España en un plazo determinado. Y hablaba también de los plazos. Recordemos que la Convención Europea es la que ha elaborado esta Constitución, que a diferencia del resto de tratados, que ha sido por una conferencia intergubernamental, esta Constitución ha sido elaborada no solo por los gobiernos, sino también por los parlamentos, el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país. De manera que había pues mayor representación de la población, de la gente, de las diferentes sensibilidades y no solo de los gobiernos mayoritarios. Pues este proyecto de Constitución ya llevaba tiempo y, sin embargo, pues no se había hablado. No es ahora que se ha convocado el referéndum. Había dos formas de aprobar la Constitución Europea. Pues por el Parlamento, Congreso, Senado, lo votábamos y nos enterábamos unos cuantos, o sacarlo a la calle y hacerlo en referéndum. ¿Era necesario hacerlo tan pronto? No, pero era conveniente. Era conveniente lanzar un mensaje de europeísta, que es España, que siempre lo ha sido, impulso que llevamos hace 20 años a Europa y que ahora retomamos, lo hemos seguido manteniendo a lo largo del tiempo de estos 20 años. Entonces,
Es verdad, y lo comentábamos antes de empezar, que según está, ha estado en marcha la campaña electoral de referéndum, la gente va tomando mayor conciencia. Si se hubiera hecho en mayo, yo creo que no hubiera variado mucho el conocimiento real de la Constitución, porque ya llevamos tiempo hablando de la Constitución Europea, por lo menos en el Parlamento Europeo y en otros círculos, ¿no? Hombre, a mí me sorprende, ¿no?, que se hable de que lo importante es una prioridad cuando estamos hablando de gobernar España, ¿no? Porque para mí gobernar España con quienes quieren romper España es algo grave y una irresponsabilidad. Y desde mi punto de vista, de verdad yo creo que no se puede estar remando a favor y remando al contrario al mismo tiempo. Esa es la opinión del Partido Popular. Pero bueno, yo creo que ese no es el tema del debate. Eso es lo único, eso me permite decir que a nosotros nos hubiera gustado tener más tiempo, porque, bueno, pues estamos todos con la lengua por fuera. Esta mañana hemos estado en el mercado de Nuestra Señora de África, hemos hablado y he comentado aquí que me ha sorprendido el nivel de conocimiento que allí existía y, desde luego, que muchísima gente me comentara que eran partidarios de esta Constitución y que el domingo iban a votar que sí. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo y tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en intentar explicarlo, ¿no? Sí. Cristina se le escapa y vuelve a hacer a lo que se decía con la boca chica, que es utilizar, se ha utilizado los actos del Partido Popular para criticar la gestión del gobierno. Sin embargo, veíamos todos un acto ayer por las televisiones en las que Ibarra decía que hay un partido, que es el PNV, que ha presentado un plan que no cabe en la Constitución Europea porque tampoco cabe en la Constitución Española. Sin embargo, nuestros socios de gobierno todavía no han planteado algo parecido. Bien, los aspectos, corríjanme, pero el texto que se va a someter a votación, de alguna manera compendia los articulados de los tratados anteriores, es una continuidad, solo que ahora se conjuntan y además introduce, eso sí, algunas cuestiones nuevas. Introduce, digamos, pues yo quería un poco que, al parte que ahí se puede todavía abundar más en el caso de Canarias, que desde el principio lo estamos reiterando, pero ver esos aspectos nuevos que no han estado recogidos en tratados europeos hasta la fecha y que a partir de ahora sí que en este texto, en este tratado por el que se establece una constitución para Europa, que es el título correcto, exacto, completo, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Sí, yo en ese sentido destacaría algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que la paz, o sea, coger como objetivo de la Unión la primera de las finalidades que se cita en el artículo tercero, ¿no?, de la Constitución, hablar de la paz, creo que es una novedad importante, ¿no? Por otra parte, también creo que el proceso de simplificación de lo que es toda la normativa europea, la simplificación de la gestión, la simplificación de las leyes, es algo también a destacar, porque muchas veces pues, el ciudadano, los propios gestores públicos, se queja de lo complicado que es mover las cosas. Que la propia Constitución avance en la línea de simplificar y facilitar esa gestión es importante. Por otro lado, también yo creo que es de destacar nuevos conceptos como es la creación de un ministro de Asuntos Exteriores para pues unificar, trabajar en la política exterior y el concepto de participación ciudadana. Es decir, para mí esos serían algunos de los valores importantes. Antes de otras intervenciones que se van a seguir produciendo en esta misma línea, les voy a rogar que vamos a hacer el primer paréntesis y enseguida volveremos y tendrán, por supuesto, la palabra en las demás invitadas. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado, con el título de cita en las urnas, dedicado al debate sobre la Constitución Europea.
Hemos tenido un primer tramo, tanto con el informe inicial como con las intervenciones de nuestros tres invitados de hoy, de don Javier Morales Febles, comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, de doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife, y de doña Patricia Hernández, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Vamos a escuchar ahora declaraciones sobre este mismo tema a debate de don Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, PNC, y de don Ramón Trujillo Morales, coordinador insular de IUC en Tenerife. Yo creo que significa un salto cualitativo, porque el hecho diferencial canario ya no se contempla solo a través de reglamentos y decisiones, sino también a través de leyes y leyes marcos europeas. Por lo tanto, el proceso no acaba sino de empezar y se trata de seguir negociando en Europa. Yo creo que eso es un salto cualitativo, ¿no? Y otro es que, bueno, que se nos contempla también como región ultraperiférica, término que a mí no me gusta demasiado, pero sí que puede ser un término que nos puede dar cobijo para que la pérdida de los fondos que vamos a sufrir en el 2006 pueda ser reparada en parte por ahí. Lo primero que tenemos que plantear a estas alturas de la campaña es el vaciamiento democrático que se está produciendo por el hecho de que, por ejemplo, en Canarias no se haya contado con los partidarios del no, con quienes somos partidarios de votar no el 20 de febrero, ni en un solo espacio de debate en la radio y en la televisión pública. No vamos a tener oportunidad de explicarle a la gente que, por ejemplo, el Parlamento Europeo, que instituye esta Constitución, es menos democrático que el de cualquier Estado, que la Constitución no obliga a los poderes públicos a comprometerse con el pleno empleo, que se establece un banco central que toma decisiones económicas sin control democrático. Tampoco vamos a poder explicar que, por ejemplo, a pesar de que la Unión Europea es en este momento la segunda potencia militar del mundo, pues se plantea aumentar sus capacidades militares, se plantea un rearme y además se plantea un vínculo, se constitucionaliza un vínculo con la OTAN, que es una organización de poder militar que muchas veces actúa al margen de Naciones Unidas y que además en la OTAN la potencia dominante es Estados Unidos, con lo cual realmente la victoria del sí en el referéndum del 20 de febrero va a ser una buena noticia para Bush, al revés de lo que suele decirse. Fuera, yo creo que han quedado pues negociaciones como la delimitación de aguas territoriales y que Europa se implique en eso, o lo que puede ser también el control demográfico en las islas. Afortunadamente sí está todo lo que son los programas medioambientales. En cualquiera de los casos, yo lo que pienso es que Canarias no se puede permitir el lujo, sería una irresponsabilidad, y en eso estoy con los líderes agrícolas, el decirle no a esta Constitución, porque ni desde el punto de vista comercial, es decir, poniendo un ejemplo claro, es que 400.000 toneladas de plátanos que metemos en Europa están subvencionadas con más de 50 pesetas, son 20.000 millones anuales, ¿no? Esto significaría que cortar con eso significaría, por ejemplo, la desaparición de La Palma y de tantas otras zonas de aquí de Tenerife y de otras islas, ¿no? Ni podemos permitirnos ese lujo porque también vienen 12 millones de turistas que nos beneficiamos de eso, y luego hay otros aspectos como pueden ser todos los programas Erasmus, de educación, de movilidad, de los alumnos, de movilidad del profesorado, planes de investigación en los terrenos de sanidad. Yo creo que sería una irresponsabilidad votar no a la Constitución Europea, ¿no? Nosotros, si somos un poco agradecidos, debiéramos estar votando los primeros este nuevo salto cualitativo que se da en la Constitución. Porque lo que está sucediendo es que se crea un espacio económico y 25 espacios laborales y 25 espacios fiscales. Esto significa que ahora mismo acaban de entrar en la Unión Europea 75 millones de personas que cobran 5 veces menos que quienes vivimos en la parte occidental de Europa. Y en la práctica se va a dar una situación en la que trabajadores del este van a competir con trabajadores del oeste a ver quién reduce más sus condiciones laborales. Hace unos días se anuló la jornada de las 35 horas en Francia, se está hablando ya de alargar la jornada laboral, o sea, se está produciendo una situación en la que este fenómeno lo vamos a ver en unos años. Y en el tema fiscal lo mismo, hay países del este de Europa que tienen una fiscalidad mucho más baja que la nuestra, y entonces decía hace poco el director general de tributos del gobierno actual de España que había que reducir el impuesto de sociedades para tener un tipo más competitivo. Y va a haber una tendencia, se ha creado un espacio económico uno que va a provocar una bajada de impuestos, que significa que el Estado tenga menos dinero para pagar pensiones, para pagar sanidad, para pagar educación. Han sido las declaraciones de don Ramón Trujillo Morales, coordinador insular de Izquierda Unida Canaria en Tenerife, y de don Juan Manuel García Ramos, presidente del Partido Nacionalista Canario, PNC.
Estábamos antes con, digamos, novedades. Si el capítulo de novedades quieren ustedes, sí. Que ya ha hablado don Javier. Sí, desde luego nosotros entendemos que es un éxito de todos los redactaros, de todos los miembros de la conferencia intergubernamental, el haber propuesto en el tratado constitucional el no a la autodeterminación. Me explico, se establece la imposibilidad de desdibujar las fronteras con posterioridad a la ratificación de la Constitución Europea. Nosotros entendemos desde el Partido Popular que esto es algo muy positivo por los debates que existen y por los planes que hay de secesión actualmente en discusión. En segundo lugar, desde luego me manifiesto totalmente a favor de algo que ha manifestado Javier Morales, representante de Coalición Canaria, y es el hecho de que esta Constitución Europea reconoce por primera vez personalidad jurídica a la Unión Europea. Si nosotros tenemos en cuenta de que hoy por hoy formamos ya la democracia más amplia, con 450 millones de habitantes, que somos la democracia más amplia y estable del mundo, que desde luego en nuestra democracia, en Europa, se defiende la tolerancia, la libertad, pues todo eso en sí mismo es algo muy positivo, y que eso además lo represente un ministro de Asuntos Exteriores que va a estar en los organismos internacionales con voz propia y representando a esta democracia tan amplia, yo creo que es positivo. Y por supuesto, solamente por decir de cara a Canarias una cuestión, y es el hecho de que en esta Constitución Europea, como ha apuntado Juan Manuel García Ramos en su intervención, se va a reconocer algo que hasta ahora ha sido cuestionado por los servicios de la Comisión Europea, y es la posibilidad de derogar leyes marco, las antiguas leyes, las antiguas directivas. De la Comisión Europea. Hasta ahora, las personas que negociaban, lo sabe bien Javier, iban a Bruselas y se intentaba aplicar la misma normativa en Canarias que en el resto del territorio nacional. Y ahora tenemos una percha, una base jurídica para que los funcionarios de la Comisión Europea legislen de forma diferente, porque Canarias está alejada, está aislada y por lo tanto es diferente. Pues yo me quedo muy sorprendida con las declaraciones de Ramón Trujillo Morales, porque cuando estaban hablando de lo que incorporaba la Constitución Europea, que no estaba antes en ningún tratado, iba a nombrar como primera cosa el pleno empleo, a lo cual se compromete la Constitución Europea, y antes no estaba en ningún otro tratado de la Constitución, así como la cohesión territorial y la Carta de Derechos Fundamentales, que pasa a tener carácter jurídicamente vinculante, de manera que podríamos ir a acceder al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Europeo. Aparte de eso, habla del rearme, y yo no hay ningún artículo de la Constitución Europea que hable de rearme, ninguno. O sea, hay un espacio de seguridad europeo, yo creo que estamos todos de acuerdo con eso, además uno de los artículos que hay que resaltar. Y otro de los artículos que yo creo que hay que resaltar es la solución pacífica de los conflictos. Respeto a la derecha internacional, de la legitimidad de la ONU. Yo no veo por ninguna parte la vocación militarista de la que hablaba. Y con respecto a ligar la Unión Europea a la OTAN, hay 5 países que van a reafirmar esta Constitución Europea que no pertenecen a la OTAN. Por lo tanto, se contradice una cosa con la otra. Yo estaba intentando buscar el artículo en concreto del pleno empleo, pero desde luego nunca iba a encontrar ni la vinculación, ni el rearme, no hay ningún artículo, ni lo de la OTAN, ¿no? Si se habla de como estábamos hablando antes, del ministro de Asuntos Exteriores, y yo quería recalcar la democracia participativa, con 1 millón de firmas, se puede acceder. La iniciativa popular. Sí, la posibilidad de iniciativa popular, que hasta de ahora las instituciones de la Unión Europea no lo admitían. Y también, probablemente, esa mayor transparencia en cuanto a las decisiones, claro, que se toman, que pueden o no ser, digamos, cuestionadas
y que digamos van a ser con luz y taquígrafos. Y además ahora le vamos a dar mayor a lo que hay, cómo se ha elaborado esta Constitución con la Convención Europea, va a tener más importancia que la conferencia intergubernamental, que si era en reuniones maratonianas con las puertas cerradas, pues ahora sí que será con luz y taquígrafo, como decías, ¿no? Sí. Yo creo que también, creo que es importante lanzar un mensaje a la ciudadanía en el sentido de que esta Unión Europea que se va a construir y que estamos construyendo y que se va a construir con posterioridad a la Constitución, es la Unión Europea en la cual todos vamos a participar. Por tanto, vamos a tener la Europa que todos queramos tener. De hecho, esta Constitución, como se ha comentado, sale después de una convención que estuvo 16 meses participando, debatiendo, discutiendo. Es difícil a veces conseguir un consenso tan amplio, pero se ha conseguido un consenso. Por tanto, yo creo que ante el futuro no cabe posturas de miedo, sino cabe posturas de responsabilidad, posturas de trabajo, posturas de construcción, y no debemos estar diciendo porque esta Constitución va a crear esto, va a crear lo otro. Va a crear lo que todos y cada uno, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo cotidiano, seamos capaces de poner sobre la mesa. De todas maneras, antes, doña Cristina, me parece que hablaba de, tenía ahí guardada en la manga, alguna anotación, alguna opinión sobre carencias, sobre algunas deficiencias de este tratado. De este antes conjunto. Antes de entrar en las carencias, que me parecen muy importantes, me gustaría hablar de una cuestión que me parece fundamental y que me da la impresión de que mucha gente está confundiendo. Pues hágalo. Y es que se está confundiendo la negociación de los fondos estructurales, que es algo que a Canarias le preocupa y mucho, que además a nosotros, de alguna forma, gracias al nuevo artículo de la tercera parte, al 424, de alguna forma tenemos una garantía de que se nos va a mantener en nuestro nivel de fondos gracias a otros parámetros, pero que esa negociación de los fondos estructurales se va a tener que conseguir mediante la unanimidad, es decir, mediante el acuerdo de los 25 países de la Unión Europea. Y eso no tiene nada que ver con la pérdida de peso que hemos tenido después de Niza. Y es algo que la gente pregunta porque entiende que cuando nosotros decíamos que éramos más partidarios de Niza porque teníamos más poder en Niza, pues mucha gente piensa, oye, pero si eso quiere decir que nos van a quitar. No, eso no quiere decir sino lo que estaba diciendo Javier Morales, y es que a partir de ahora tendremos la Europa que nosotros decidamos e iremos asumiendo los compromisos que nosotros queramos. Y a mí, desde luego, me parece un error, ya entrando en la pregunta del señor Asirón, me parece un error eliminar de la Constitución Europea nuestras raíces. Yo creo que es importante que todos estemos representados. Yo creo que es importante que haya pluralidad y respeto a la libertad individual. Y yo creo que ese respeto a la libertad individual y el hecho de que haya muchas personas laicas en Europa y que puedan practicar la religión que cada uno quiera, no es incompatible con haber confirmado en el preámbulo de la Constitución nuestras raíces cristianas. A mí me toca lo de raíces cristianas. Usted quizás le toca si usted quiere intervenir. Sí, por supuesto. Yo creo que no hay ningún retroceso en esta Constitución y, sin embargo, sí hay muchísimos avances. Lo de poner sí o no nuestras raíces cristianas en la Constitución Europea, bajo mi criterio, no es pertinente. ¿Y por qué no es pertinente? Porque y al igual que creo que este país debe ser laico, también creo que debe ser esta unión de estados y de ciudadanos laicos, ¿no? La Constitución no debe hablar de una religión en concreto. Y eso se deja, yo no estoy a favor de que se institucionalicen las religiones, la religión debe quedar en el ámbito privado, por lo tanto, pero a mí no me gustaría destacar las cosas negativas porque, como decía, la Constitución Europea no supone ningún retroceso, no supone ningún recorte de libertades ni de derechos, sí muchísimos avances. Hombre, desde luego, si cada uno de nosotros nos hubiéramos puesto a hacer una Constitución, yo probablemente no estaría de acuerdo con ninguna de los dos. Y sí con la mía, y ellos al revés, con ninguna. De lo que se trata es que estemos todos razonablemente de acuerdo, todos de acuerdo. La Constitución tiene que ser de todos y de todas y no de cada uno el que lo haga. Hubiéramos hecho constituciones totalmente diferentes, cada uno de nosotros con un papel y un bolígrafo, probablemente. Hombre, yo es que me niego a que se diga aquí que el reconocer nuestras raíces cristianas significa un retroceso.
A mí me parece que es confundir la velocidad con el tocino. Yo creo que nosotros como pueblo hemos sido lo que hemos sido. Y de hecho, nuestra presencia en el mundo la tuvimos mucha y tuvo mucho que ver con nuestras raíces cristianas. Sí, y yo creo que eso no es incompatible con que cada uno, yo siempre lo digo, me reconozco cristiana, católica y mal practicante. Pero eso es una cuestión mía y personal. Pero sí es verdad que Europa como continente y ese continente, venimos de la unificación de nuestro continente con la incorporación de los 25 países. Y lo hemos hecho gracias, entre otras cosas, a nuestras raíces. Y por lo tanto, yo creo y soy de las personas que me gusta ser agradecida con las raíces y con el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Y ese legado tiene mucho que ver con la religión cristiana, con independencia de que, por supuesto, cada uno puede practicar la religión que quiera, porque yo soy de las que pienso que esa es una cuestión individual. No hablé, Cristina, de un retroceso si se hubiera incluido la religión. Lo que quería decir es que esta Constitución Europea no tiene ningún retroceso, ningún paso atrás con respecto a los tratados. Todo lo que es avance. Y después decía, lo de la religión, bajo mi criterio y el criterio de unos cuantos, debe estar en el ámbito privado, y no éramos partidarios de ponerlo en la Constitución. No hablaba de que si hubiera sido recogida hubiera sido un retroceso. Hombre, pero es que dicho de la manera en que lo dijo, me ofendo, porque yo considero que en absoluto tener los mismos principios y valores que nos legó la cristiandad significa un retroceso, sino todo lo contrario, ¿no? De hecho, hay muchas esferas de la vida y en muchos países donde precisamente organizaciones no gubernamentales con ámbito religioso pues están cumpliendo una función de ordenar, de estructurar cuestiones donde las instituciones no somos capaces de llegar. Y yo desde luego tengo todo el respeto para y esto. Y ONG no católicas también lo hacen bastante bien. No, por supuesto. O sea, supuesto. Que no, prefiero no. Bien, pero el que lo hagan a las no católicas. Claro, las hacen las dos, por ser católica. No, sí, pero bueno. Yo estaba hablando de lo cristiano, que es lo que nos une a todos los europeos, porque bien. Como usted sabrá, en la Unión Europea hay cristianos ortodoxos, hay cristianos bien. Protestantes, cristianos católicos, y por lo tanto hablaba de cristiandad. Bien, vamos, si les parece, a hacer otro paréntesis y enseguida estaremos con todos ustedes centrándonos en los contenidos de la Constitución Europea, que es la que nos someten a referéndum el próximo domingo y ante la cual tenemos que decidir si acudimos a las urnas y con qué papeleta acudimos. Y para eso los invitados de hoy pues nos están emitiendo y razonando criterios, según desde luego lo que aquí se manifiesta, para que vayamos y para que vayamos con el sí. Vamos a hacer ese paréntesis. Están ustedes en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8. El debate pues ha continuado mientras las cámaras descansaban, las cámaras del debate, de retransmisión del debate, ha continuado. Pero eso no va a privarles a ustedes de escuchar los planteamientos de nuestros invitados, de doña Cristina Tavío, presidenta del Partido Popular en la isla de Tenerife, que son los que hoy están participando aquí, de don Javier Morales Febles, comisionado de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, y doña Patricia Hernández, senadora del Partido Socialista Canario PSOE por Tenerife. Vamos también a escuchar a la ciudadanía. Atiendan a la pregunta y atiendan a las contestaciones de unos y de otros. Bueno, uno de política no entiende mucho, pero como dice el refrán, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Probablemente que sí, porque es una cosa importante para nuestro país. Un proyecto europeo a nivel, bueno, de toda Europa. O sea que pienso que sí, hay que votar. Yo diría que hay que votar. Sí, hay que ir a votar, hay que dar positivo para Canarias. No lo sé, tengo que pensármelo. Tengo otros problemas más grandes que resolver que estos desgracias. Yo creo que si estamos todos juntos podemos hacer algo mejor, las divisiones no son buenas. Si voy a votar, no. Porque entre otras cosas yo no sé de qué va el tema, y como yo el 90% de los españoles. En blanco sí que lo voto.
Yo va a votar. Sí, claro, porque es mi deber como ciudadana. Voy a votar y voy a votar, sí, porque es lo que nos conviene a todos. Pues que sí, a la Unión Europea, porque pienso que es bastante interesante. Pues todavía no lo sé, la verdad, todavía estoy estudiando, creo que no. Lo que se oye por la televisión, que es bueno que votemos el sí, pero claro, claro, no tengo, no sé exactamente lo que voy a votar. Pues tienen la pelota ustedes aquí a punto. Hay ciudadanos que expresan que no saben todavía porque les falta, se lo están pensando, es decir, les falta aún criterio para adoptar una postura u otra. Bueno, pues yo estoy seguro de que ustedes, administrando bien el tiempo, van a convencer o van a explicar el porqué en los distintos sectores sociales, en los distintos profesionales, en los distintos hogares y condiciones sociales, es bueno ir a votar y además votar positivamente. Yo no sé quién quiere empezar reto. Sí. Yo lo que diría es que, en primer lugar, a veces se oye eso, ¿no? Que no se tiene información sobre la Constitución. Yo creo que cualquier ciudadano que quiera tener información sobre la Constitución puede, en primer lugar, a lo mejor acercarse a cualquier partido político, como en este caso yo creo que estando aquí el Partido Popular, el Partido Socialista y Coalición Canaria, cualquiera de los comités locales próximos a cualquier ciudadano tiene el texto constitucional que se lo puede ofrecer. En cualquier cibercafé o en cualquier persona que tenga acceso a Internet, busca en cualquier buscador Constitución Europea, inmediatamente le aparece el texto, o si no, entra en www.constitucioneuropea.es y ahí le aparece el texto constitucional. Por tanto, yo creo que es relativamente sencillo acceder al texto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas, ¿no? que yo creo que es lo importante? Es decir, el ciudadano, ¿qué va a percibir de inmediato que le va a beneficiar votar afirmativamente a la Constitución Europea? Pues yo, a lo mejor poniéndome el caso de una madre de familia, es decir, pues la Constitución Europea va a crear estabilidad, igualdad de oportunidades, facilidades para estudiar, va a preocuparse por el empleo en toda Europa y para sus hijos, y va sobre todo a sumar derechos a los derechos que ya tiene un ciudadano, es decir, que hay acciones como la mejora de la competitividad, la creación de empleo, que estar unidos dentro de Europa se consigue mejor que cada país por su cuenta, ¿no? Por tanto, una ama de casa, por ejemplo, podría tener de inmediato eso o podría tener garantías alimentarias inmediatas de las que beneficiarse. Y un trabajador cualquiera, un taxista, un pequeño empresario, pues también puede tener múltiples ayudas para la creación de empresas, para, por ejemplo, para los tipos de interés, estar en un mercado en donde los tipos de interés son bajos, son estables, pues son beneficios que se van a obtener de la Constitución Europea. Yo no digo más para no monopolizar la palabra, pero creo que esos son beneficios claros que podrían hacer que votara así muchos ciudadanos. ¿Siga usted convenciendo a otros sectores de la población? Claro, porque no solo son las perritas que los ha explicado muy bien, sino me gustaría profundizar en lo de uno más uno no son dos, sino suman tres. Es cierto que en estos 20 años que hemos pertenecido a la Unión Europea estamos en las mayores cotas de progreso de España y también en las mayores cotas de progreso de la Unión Europea, de ese ámbito llamado antes Europa y ahora Unión Europea. ¿Va a permitir que abordemos desde la Unión Europea el gobierno de la globalización, esta situación cambiante? ¿Va a dar respuesta a las aspiraciones de muchísimos ciudadanos? ¿Se crea el concepto de ciudadanía europea que antes no existía, dándole categoría jurídica a los derechos a la Carta de Derechos Fundamentales? Y para la gente más joven, los que no pudimos votar la Constitución de 78, desde luego es una tremenda ilusión poder participar en este nuevo proceso, en una Constitución que solo hace sumar, que solo nos beneficia, no solo en lo económico, que por supuesto también, sino en la suma de derechos, en la movilidad, porque yo conozco muchísima gente que ha ido con becas Erasmus y que el hecho de pasar
de conocer esto, a ir a Alemania o irse a Italia y sentirse partícipes de algo más grande, de unos valores que compartimos en toda Europa, ha sido fundamental. El desarrollo sostenible es algo que no he nombrado y que la Constitución Europea lo recoge en múltiples artículos, que va a ser fundamental desde luego para los próximos años, ¿no? Pues yo voy a poner un ejemplo que a todos nos preocupa y es a tratar el tema, la tragedia, el gran problema que supone la inmigración en Canarias. A mí me sorprende, ¿no?, que mucha gente hable de la inmigración como algo negativo. Es verdad que es algo negativo, es verdad, y nosotros lo hemos dicho y lo hemos denunciado siempre desde el Partido Popular, que es una verdadera tragedia. Mucha gente por la calle nos comenta que están preocupados porque viene mucha gente, que viene a quitarle los puestos de trabajo, etc. Pero a mí me gustaría hacer un poquito de hincapié en algo que yo considero muy positivo de la Unión Europea y que se refiere a la inmigración. Y me pongo de ejemplo. Cuando terminé la carrera de Derecho en la Universidad de La Laguna, tuve la suerte, el privilegio de tener una beca de la Universidad de La Laguna y de irme a trabajar a Bruselas, a las instituciones comunitarias. Y desde luego allí descubrí lo que era ser europeo y en nada se puede comparar mi situación a la que vivieron los emigrantes canarios o de otra región de España en el pasado. Entre otras cosas, porque no era considerada una inmigrante, era europea, tenía seguridad social. Por lo tanto, tenía cubiertas todas mis necesidades básicas. Tenía una serie de derechos como ciudadana, podía ser residente en la ciudad de Bruselas. Y un sinfín de etcéteras y de privilegios que tenía y de los que disfrutaba como ciudadana europea. Eso mismo le ocurre a muchos estudiantes canarios que hoy están en Roma, en París, en Italia, como decía Patricia, disfrutando de una beca Erasmus, del programa Leonardo o de cualquier otro sistema que permita la movilidad de estudiantes. Pero yo hablo de ese tercer escalón que me parece mucho más positivo y del que muy poca gente habla. Canarias está incluida y se ha propuesto desde el Gobierno de Canarias que sea punto de referencia para gestionar los fondos de gran vecindad de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Canarias tiene dos universidades públicas, otras tantas privadas en estos momentos, produciendo y otras muchas escuelas de formación profesional o centros de formación que están produciendo todos los días a canarios formados que podrían ir a ocupar puestos de trabajo subvencionados por la Unión Europea y financiados a hacer carreteras, puentes, a enseñar a todo ese continente tan cercano que tenemos y tan necesitado de nuestro saber. Y por lo tanto, yo entiendo que esa es otra razón, pues que nosotros se nos utilice como esa plataforma, plataforma tecnológica, de investigación si se quiere, para poder ser centro de inversión de subvenciones de todos los fondos de cooperación al desarrollo en el continente africano, que desgraciadamente tenemos tan cerca y por el que desgraciadamente hacemos tan poco. Me gustaría recordar que la Unión Europea destina el 50% del total de las ayudas mundiales al desarrollo. Por lo tanto, la Unión Europea es un país, es una unión de estados y de personas solidaria y es verdad, esa parte hay que enfatizarla, que no solo va destinada a los países vecinos, los cuales nos beneficia sobremanera, sobre todo a Canarias, sino al resto del mundo. Y también a la hora de abordar la inmigración, porque recordemos que la gente no viene a Canarias porque viene a Canarias, viene a Europa y viene a buscar un puesto de trabajo, igual en Alemania o Inglaterra hace falta esa mano de obra, ¿no? Simplemente decir que cuando yo estuve en Bruselas había una cuestión que se llamaba el contrato el derecho de retracto. En un contrato se sacaban obras precisamente con fondos de cooperación al desarrollo y las empresas podían optar a hacer esas obras. Bueno, pues hasta el momento en que yo estaba allí, España tenía pocas posibilidades para participar en esos concursos, estábamos poco orientados hacia esa posibilidad, pero en cambio tanto Alemania, como Holanda y como Francia, pues tenían muchos contratos y las organizaciones no gubernamentales participaban en todo eso. Eso significaba que nuestra mano de obra cualificada podía participar y estaba ocupada. En lugares como en Canarias, que estamos
Desgraciadamente, a mucha distancia, porque hay todavía pocos vuelos, pero sé que el gobierno de Canarias está haciendo un esfuerzo por conectarnos mejor con todas esas capitales, sobre todo del área subsahariana, y por lo tanto, para prestar algo que nosotros podemos hacer, porque nosotros mismos nos hemos desarrollado de forma milagrosa en los últimos 20 años y yo creo que podemos servir de mucha ayuda para que se desarrollen otras áreas, con lo cual estaríamos pues ayudando y siendo solidarios. Se nos va el tiempo y ya solo queda para una última intervención, de manera que yo les ruego que no se dejen nada en el tintero y aprovechen sus palabras pues para convencer del sí, del no, del blanco o de la abstención. Doña Patricia Hernández, la señora senadora. Bueno, bien. Pues con el minutito que tengo yo les quería... Bueno, yo no le he dicho un minuto. No. O sea que pero igual... tampoco se confíe. Vale. Pues aprovecho todos los segundos para pedir el voto favorable a la Constitución Europea, para pedirles también a los jóvenes, a intentar trasladarle a los jóvenes que no pudieron votar la Constitución del 78 lo importante que es, lo importante como lo ha sido la Constitución Española, lo será también o más la Constitución Europea, decirles que es muy importante por lo que siempre hemos reflexionado, lo de la globalización, necesitamos una Europa fuerte que afronte todo esto, una Europa que pasa de la Europa de los mercaderes a la Europa con una construcción política propia o que tenga un modelo social que lo ha tenido y lo va a tener y lo va a consolidar con la Constitución Europea, que da respuesta a las aspiraciones y necesidades de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión y especialmente a los de Canarias. Va a ser difícil y yo les invito que se acerquen a las casas del pueblo o a los comités locales de cualquier partido político si tienen difícil acceso a internet, pero desde luego en el acceso a internet será lo más rápido, y que intenten informarse un poquito si no hemos sabido trasladarlo en este poco tiempo a de la Constitución Europea. Si tienen alguna duda, pues hay un número de teléfono también en el que ustedes pueden informarse de algún artículo en concreto que no entiendan bien, y lo importante es que vayan a votar. Yo pido el voto favorable, pero no se entendería que Canarias, con lo importante que ha sido Europa para Canarias, tuviera una participación baja. Doña Cristina. Yo le pido a todos los canarios que superen la tentación de fijarse solamente en lo negativo de este Tratado Constitucional Europeo. Lo hemos reconocido así, aquí lo reconocemos todos los partidos. Hay carencias todavía, nos gustaría que hubiera plena soberanía en la Unión Europea y muchas cosas más. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estamos entre todos construyendo Europa. Lo importante es que tenemos la suerte, los canarios de forma especial, de pertenecer a un club de privilegiados donde compartimos derechos y libertades de forma muy especial. Tenemos la suerte, Canarias, de pertenecer a ese club de una forma, además, absolutamente privilegiada, si me lo permiten, de forma VIP. Y por lo tanto, yo les pido a todos que el domingo seamos consecuentes con ese trato de favor que hemos recibido de la Unión Europea, y ahora, cuando esta Unión lo necesita más que nunca, la apoyamos porque, insisto, lo que viene en el futuro será mejor. Y estoy segura de que vamos a estar todos ahí empujando. Javier. Bueno, pues yo transmitiría el siguiente mensaje. En primer lugar, decir que cualquier ciudadano se haga la pregunta de si con la Constitución Española hemos estado mejor o no. Es evidente que una vez que hemos tenido una Constitución, hemos avanzado. Con la Constitución Europea va a pasar igual. Por otra parte, cuando disfrutamos de algo, normalmente no lo valoramos. Cuando disfrutamos de seguridad, de dignidad, de igualdad de oportunidades, de respeto, de estar en un Estado de Derecho, no lo valoramos porque lo estamos disfrutando, pero cuando nos falta un segundo de aire, empezamos a notar que eso es fundamental. Esta Constitución asegura para el futuro esos valores para todos los ciudadanos. Por otra parte,
la enseña de la Constitución Europea es unidad en la diversidad. Es decir, estar unidos pero respetar las diferencias, respetar la diversidad de cada uno de los pueblos y de cada uno de los ciudadanos. Y yo creo que eso es fundamental, sentirnos reconocidos cada uno. Y por último decir también que si queremos con un acto sencillo contribuir a la construcción de un mundo más humano, más solidario, y en donde creemos oportunidades tanto para los canarios como para los europeos y para el resto de ciudadanos de otros continentes del mundo, pues hay algo que está a nuestro alcance, que es ir este domingo, votar y votar sí a la Constitución Europea. Bien, pues muchas gracias por todas las intervenciones. A ustedes recordarles que a través del correo electrónico pues también pueden plantearnos cualquier duda que tengan sobre este asunto que se ha debatido aquí. No dejen de expresar sus dudas, sus planteamientos, sus criterios. Muchas gracias. Vamos a vernos el domingo en las urnas y, a ser posible, vamos a vernos con un sí. Y mientras tanto, les deseo, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible.